En el mes de abril de 2021, Human Rights Watch publicó un informe titulado, Se ha traspasado el umbral, las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución. En este informe se concluyó que las autoridades de Israel estaban cometiendo crímenes considerados de lesa humanidad contra el pueblo palestino, principalmente el de apartheid, con funestas consecuencias. La palabra apartheid ha adquirido una connotación jurídica universal para referir una discriminación sistemática y radical al amparo de las instituciones de un gobierno que en la actualidad se materializa de manera muy expresiva en el ataque de Israel sobre Palestina. El apartheid, según recupera el informe de Human Rights Watch, materializa una grave opresión institucional que durante años lleva desarrollándose en el territorio ocupado palestino conformado por Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, el Apartheid es considerado un crimen de lesa humanidad porque representa un ejercicio de poder y dominación sobre un grupo racial. Que, como explica Human Rights Watch, no solo se determina por los rasgos genéticos, sino también por la ascendencia o grupo étnico, que devienen prácticas de opresión sistemática y actos crueles o inhumanos. Lo que Human Rights Watch señalaba desde el año 2021 era la consecución de una política de dominación de las autoridades israelíes extendidas en el tiempo desde que inició la ocupación del territorio palestino en junio de 1967. Después de los acontecimientos del 7 de octubre de este año, es decir, el ataque que Hamas hizo a Israel, el cual dejó por lo menos 1.400 personas muertas, propició que se hablara demasiado sobre la incursión de este grupo terrorista a territorio controlado por Israel y sus devastadores impactos, porque todas las vidas importan. Sin embargo, no se ofreció un contexto histórico político amplio que permitiera entender desde el inicio el estatus del conflicto. Un conflicto que después de esa fecha, es decir, el 7 de octubre, se configuró desigual y con gravísimas afectaciones para la población palestina. Desplazamiento forzado, segregación sin ejercicio de derechos fundamentales, exclusión legal, despojo explotación de recursos naturales y un riesgo latente a ser víctimas de un ejército israelí considerado como draconiano por sus prácticas crueles de control, son apenas los antecedentes más visibles a los que se han enfrentado la población palestina en este período cruento que han llamado la Nakba, la catástrofe en árabe. El contexto histórico-político es importante. Por eso es necesario circunscribir el recrudecimiento de la ofensiva israelí a un proceso de ocupación y colonización del territorio palestino. De los acontecimientos del 7 de octubre a la fecha, se han calculado más de 11.400 muertes de personas palestinas, en los que más de 4.000 son niñas y niños víctimas fatales. Lo que se ha denunciado por muchos medios y de muchas maneras es que los ataques son indiscriminados convirtiendo a centros de refugiados, escuelas y hospitales en puntos de ataques mortíferos. Contra el discurso de la guerra, se denuncia que el apartheid ha devenido en un genocidio sucediendo todos los días ante los ojos del mundo entero. El genocidio consiste en la eliminación sistemática de una comunidad o grupo de personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. La ofensiva israelí tiene mucho de esto. Por eso se refuta el discurso de la guerra entre dos pueblos, porque la forma y cantidad de violencia infligida por parte del Estado de Israel contra la población palestina es desproporcionada y extendida en el tiempo. La ocupación es parte de un proceso de colonización de alto alcance, y la colonización es la reivindicación extrema de la valía de unas vidas sobre otras. Civilización, modernidad, Desarrollo económico por encima del bienestar de las poblaciones más vulnerables, fundamentalismos religiosos que socavan la libertad de las personas y el reconocimiento de todas las formas de vida, nacionalismos recalcitrantes e individualismo son los valores que justifican las prácticas colonialistas de las que hoy somos testigos. En muchos temas, desde muchos lugares de reflexión, tratamos de poner en común con ustedes la audiencia. La importancia de cuestionar las formas verticales y jerárquicas de entender nuestra vida y relaciones sociales. Lo hacemos pensando justo en esto, en cómo estos crímenes de lesa humanidad, casi indecibles, son sostenidos por creencias ancladas a esos valores. La violencia es un proceso que adquiere formas casi inimaginables. Leer en la prensa, por ejemplo, la muerte de un médico que intentaba dar atención a un bebé recién nacido, nos muestra los márgenes más crueles, del poder que se gesta por prácticas aniquiladoras. Nos surge la duda de qué retórica, qué idea de derechos humanos podemos tener después de ver la dimensión del horror que nos viene con las imágenes de una Palestina resistiendo desde la vulnerabilidad de los cuerpos de su pueblo. ¿Qué puede significar el derecho internacional ante el asesinato sistemático e indiscriminado bajo la excusa que sea? ¿Qué defensa efectiva existe? frente a los intereses políticos y económicos de quienes, viendo el tamaño de la catástrofe, continúan respaldando la ofensiva israelí.